Okay, good morning everybody. We are going to start the class. The class is about conjunctions, okay? I'm going to take your attendance in this moment. Okay, now please, I'm going to present you. Please tell me, Fernando, if you can see. Yes, ahí voy. ¿Se ve, no se ve? ¿Me ayudas? Ahorita solo la presentación. Ya se ve. Sí, ya se ve. Ok. Feedback and forward. Please, Estrellita, can you read what is the meaning of a conjunction, please? Yes. Thank you. A conjunction is the glue that holds words, verses, and clauses, both dependent and independent, together. There are three different kinds of conjunctions: coordinating, subordinating, and correlative. Each serving its own distinct purpose, but all working to bring words together. Thank you very much. Very good, Estrellita. I'm going to read it again. And please, at home, repeat it, okay? After me. A conjunction is the glue that holds words, phrases, and clauses. But, what are you doing, Fernando? But, dependent, no, todavía no, Fer. Dependent and independent together. ¿Sí ven? ¿Sí lo están viendo? Sí. Ok, thank you. Repitan después de mí en casa, no importa que oye, todos en casa estén aprendiendo un poco de inglés. Repitan después de mí para la pronunciación, por favor. There are three different kinds of conjunctions: coordinating, subordinating, and correlative. Each serving its own distinct purpose, but all working to bring words together. ¿Quién me quiere decir en español qué es una conjunción? ¿Qué es? Dígame, ¿qué es en español una conjunción? Aileen, ¿no está ahí? Aileen, Dylan, Alfredo. Prendan el micrófono, por favor. ¿Qué es una conjunción? Podría decir que es... Pero díganme su nombre primero antes de hablar, porque no los puedo ver. Soy Aileen, maestra. Aileen. Aileen, ¿qué es una conjunción? Es un conjunto de palabras o una palabra que enlaza. Sí, ¿qué? ¿Pero qué enlaza? ¿Qué enlaza? ¿O qué une? Partes de una oración. ¿Frases? Así es, Dylan, muy bien. Frases. Tiene palabras. Partes de una oración. Son palabras. Profe. ¿Sí? Son palabras que funcionan como nexos para unir otras palabras. Sí, pero no sé quién habla. Yo, Alfredo. Ok, Alfredo. Recuerden decirme su nombre antes de empezar a hablar, porfa. Ok, Alfredo, exactamente, es una conjunción, son palabras que unen dos ideas para hacer una sola, o unen dos frases para hacer un texto, ¿ok? Un párrafo, y así un párrafo, un texto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, son palabras... Como dice aquí al inicio, a conjunction is the glue. ¿Qué era un glue? ¿Qué es un glue? ¿Qué significa la palabra glue? ¿La conocen desde aquí?
¿Pegamento? Pegamento, efectivamente, la conocen desde preescolar. Glue es el pegamento. Ajá, entonces, ellas sirven de pegamento, estas palabras sirven de pegamento para unir frases, ¿de acuerdo? ¿Ya entendimos qué es? ¿Por qué nuestro título dice Feedback and Forward Conjunction? Feedback, porque estamos haciendo repaso. Esto debimos de haberlo tenido ya muy claro el semestre pasado. Pero forward lo vamos a seguir utilizando más adelante. Siempre vamos a utilizar las conjunciones, siempre. El día de hoy nos vamos a enfocar únicamente a las que sigue. Espero que estén tomando notas todos. Pónganle fecha, pónganle clase virtual del 2, del 10, del 20, que en inglés la fecha es, ¿quién me la dice? Viernes 2 de octubre. Gracias. ¿Y en inglés? Eso no se lo manejo, profe. ¿Cómo no, Dylan? Friday, repite, por favor. Friday. Friday. October. October. Second. ¿Cómo? Second. Second. Excellent. Very good. ¿Ya ves cómo sí lo manejas? Muy bien, dile. Ok, vamos a la segunda, por favor. What are the conjunctions? Voy a tratar de hacerlo más grande. Me dicen si se ve, Fernando, por favor. Si se ve. Ok, ¿ready? Sí. Ok, just to read. We use, vamos a ver exactamente el día de hoy, 5 de ellas. ¿Quién quiere leer? Sí, los escuchó, bueno. Yo, pero no soy muy buena. No importa, aquí todos somos igual. Nombre, por favor, porque no tengo a un alumno que se llame yo. ¿Quién? Zaret. Zaret, por favor, Zaret. We use a or but because and also. Also to connect two parts of sentence which are similar in grammatical status. Excellent. Okay. We use and, or, but, because, and also to connect to part of the sentences which are similar in grammatical status. Hoy vamos a ver cinco de ellos, que es and, or, but, because, and also. ¿Ok? Vamos a empezar con el primero de ellos. Who wants to read? We use. ¿Quién quiere leer? Come on, wake up. Yo, Aileen, maestra. Aileen, por favor. We use and of adding information. 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 Or for that giving, giving alternatives and but for unexpected of different information because for giving reasons, so for talking about result or purpose. Yes, very good. Also, for unexpected or different information. Excellent. Now, please, I'm going to repeat. We use and for adding information or for giving alternatives, but for unexpected or different information. Because for given reasons, so for talking about result, purpose, etc. Also, for unexpected or different information. Please, don't forget, we can use conjunction at the beginning of the sentence. When you are writing text, cuando estás escribiendo textos, you can start with a conjunction. No puedes empezar con una conjunción. Ajá. Pero sí cuando hablamos,
Por ejemplo, vamos a utilizar la de and. ¿Qué significa and en español? Y. Y. Excelente, gracias. Si yo digo, Peter and Jamie are working together, y alguien contesta, I'm Peter too, miss. Ah, ok, I'm Peter too. Ajá. Para hablar sí podemos usar una conjunción. Sin embargo, no la podemos utilizar al principio de una oración. No la podemos utilizar cuando escribimos. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente, por favor. En esta. Aquí tenemos las conjunciones que acabamos de mencionar. Y tenemos dos más. Vamos a leer cada una de ellas, por favor. ¿Alguien quiere ayudarme a leer o las leo y ustedes repiten conmigo en sus casas, como quieran? El problema es que si no lo hacen, no vamos a tener esta práctica. No importa que en casa te estén viendo feo, se rían o te escuchen o no, tu aprendizaje es para ti y es por tu bien. Entonces, voy a leer y ustedes en casa repitan, por favor. Also, even, thought. Estoy en el primer cuadro donde dice conjunction. Voy a la definición. It doesn't matter or make a difference. Example. Also or even thought, I have the money. I won't buy the shoes. ¿Quién me puede decir, por favor, qué dice el ejemplo en español? Quedamos que also or even thought significa aunque. Si quieren añadir una lista al final que diga Spanish, por mí está bien, para que ustedes también la tengan presente en español. ¿Estamos? ¿Sí estamos? Yes, sí. Ok, gracias. Sí. Entonces, ¿quién me quiere decir lo que significa el ejemplo en español? ¿Qué dice el ejemplo? Lorena, ¿estás ahí? Sí. Ok, Lorena. En el primer ejemplo dice, aunque, así inició la oración, aunque qué. ¿Qué dice? Aunque tengo que. Lore. Money. ¿Qué es money? Aunque tengo que. Dinero. Así es, gracias. Aunque tengo dinero, no compraré qué. Unos zapatos. Ah, ok. Zapatos. Los zapatos. Muchas gracias, Lorena. Lista, ¿ok? La oración dice, aunque tengo dinero. Sí, perdón, me confundí. No compraré los zapatos. Sí, Lore, ponte lista en la que sigue, ¿ok? Ese es el aunque. Vamos ahora con and. Sí. ¿Cuándo usamos and? In addition, extra, plus, cuando queremos agregar algo. ¿De acuerdo? Y el ejemplo dice, I enjoy tea and cookies. When I eat a snack. ¿Qué es un snack? Cuando quiero una colación o cuando quiero una botana, algo que comemos entre comidas. ¿Quién me dice el ejemplo en español? ¿Sí escucho? Silva, ¿estás ahí, Manuel Silva? Sí. ¿Es de la segunda? Es el té y las galletas. ¿Son una colación o algo así? Cuando yo, a ver, dice, I enjoy. ¿Qué significa enjoy? Disfruto. Disfruto, bueno, sí. Eso, muy bien, Manuel. Y luego, ¿yo disfruto qué cosas? Yo disfruto el té y las galletas. Cuando como un... Una colación, un refrigerio. Muy bien, Manuel, gracias. Gracias. Vamos ahora con because. Por favor, repitan la palabra because 3 veces conmigo. Because.
Because. Excellent. Ahora vamos, por favor. Because is used for given reasons. Cuando yo les digo, oye, ¿y tu tarea? ¿Por qué no la hiciste? Because the dog ate my homework. Sí, porque el perro se comió mi tarea, ¿no? Because it's for given reasons o excusas. Ok, vamos al ejemplo. I got wet because I forgot my umbrella. ¿Quién me dice qué dice nuestro ejemplo? Dice, yo me mojé porque olvidé mi sombrilla. Ok, pero ¿cuál es la diferencia entre una sombrilla y un paraguas? Son los mismos, pero diferentes. Gracias, Dylan. Sombrillas viene de la palabra sun, de sol. Es para taparnos el sol. Y para aguas. Para el agua. Para el agua, exactamente. Entonces, si yo me mojé, no olvidé mi sombrilla. ¿Qué olvidé? El paraguas. Mi paraguas, ¿verdad que es? Son lo mismo, pero diferente. Ah, pues sí. Gracias. Dylan, vas a decirme la del bot. Yo te ayudo, ¿ok? ¿Cuál es, profe? La que sigue, bot. Dice definición, to introduce, an opposing idea. Idea. Ajá, y la otra, bueno, del otro lado. Si no se te va a olvidar, idea. Idea. Excellent. Luego, y del otro lado, I'd like to woo. I buy. To woo. Those shoes. Would. A ver, Dylan. Mande. ¿Boot o bot? Bot. Gracias, Dylan. Muy bien. Y don't have money. Money. Ok. Esa palabra de buy siempre se les olvida mucho. ¿Se acuerdan de la tienda de Best Buy? Así se pronuncia este es buy. La mejor compra de Best Buy. Buy es el verbo comprar, ya no lo olviden. Y se pronuncia buy, no buy. Y significa que me gustaría comprar esos zapatos. ¿Pero qué? No tengo dinero. No tengo dinero. No tengo dinero, excelente. ¿De acuerdo? Entonces, bot lo utilizamos para refutar una idea, para decir lo contrario de lo que dije al inicio. I like hamburgers, but my favorite food is spaghetti. Ajá. Aunque me gustan las hamburguesas, pero mi comida favorita es el spaghetti. O sea, ya deseché la idea de que me gustan las hamburguesas como lo que más me gusta. Es el spaghetti. ¿Sí? ¿Se entendió la explicación? Sí. Gracias. Despite significa a pesar de. ¿Quién quiere leer despite? Los estoy anotando, porque es participación. Alfredo ya leyó, ¿verdad? Ok. ¿Quién va a leer? ¿El último? Display, penúltimo. Díganme su nombre antes. ¿Nombre? Yo. Jocelyn. Gracias, Jos. It doesn't make matter. ¿Mother? O make a difference. ¿Precedes Jerome? Jerome.
Ajá. El ejemplo. Despite having the money, I didn't, no. Ay, didn't. A ver. I didn't. Yo te ayudo. But the shirt. A ver, un minutito, un espacio. I didn't qué. ¿En qué quedamos de la tienda de Best Buy? I didn't. Be, voy. No. Voy. Buy. Buy. I didn't buy. The shoes. Shoes. The shoes. Muy bien, Jocelyn. Muy bien, Jocelyn. Gracias. ¿Qué significa después? A pesar de algo que no hace diferencia. O sea, a pesar de esto, de todos modos sucedió aquello. Ajá. Y dice el ejemplo, a pesar de tener dinero, I didn't buy the shoes. No hubo diferencia, de todos modos, ¿qué no hice? No compré los zapatos. No compró los zapatos. Exactamente. Despite having the money, I didn't buy the shoes. Ahora, aquí necesito que hagan una anotación, encierren, remarquen, con marcatexto, lo que ustedes quieran. Después de la palabra o de la conjunción, despite, el verbo que sigue, perdón, el verbo que sigue va en gerundio, o sea, que termina con ing, con ing. Enciérrenlo, subráyenlo, como ustedes quieran ponerlo. Después de escribir despite, el verbo lleva ing. Y vamos al último, however. ¿Quién quiere leer rapidísimo, however? Yo, maestra. Ángeles. ¿Quién? ¿Ángeles? Ángeles. Gracias, Ángeles. Por favor. To introduce an opposing idea. 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 Begins a new sentence. A new sentence. A new sentence. Luego el ejemplo. I what thought short, however. A ver, okay. Yo lo digo y luego tú. I sí. Want those shoes, however, I don't have the money. I want those shoes, and where, however, and don't have the money. 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 Excellent, very good, Angie. Okay, entonces. However, en español significa sin embargo. Ajá. Y ahora, el ejemplo. ¿Quién me quiere decir? El ejemplo está sencillo. Yo, maestra. Yo, maestra. Lorena. ¿Cuál es su nombre? Porque no sé quién soy yo. Ahora sí, Lore. Ande, sáquese el estilo. Bueno, Lorena. Lo que significa es, dice, quiero sus zapatos, sin embargo, no tengo dinero. Exacto. Quiero esos zapatos. However, I don't have the money. No tengo el dinero. Excellent. In this moment, I'm going to start sharing the presentation. Okay. Please. And now Fernando is going to give us a video. Fernando is going to present a video about the conjunctions. Please pay attention the words that they are in red. Pay attention to them and listen carefully the pronunciation. Si pueden, por favor, vayan leyendo al mismo tiempo que va la presentación escuchándose. Tienen ahí subtítulos. Please read at the same time. Okay? Are you and Alfie going to the festival this weekend? We want to, but we don't have a car, so we're not sure how to get there. It's in the middle of nowhere. Amy's dad is taking us on Saturday morning, and he's offered to bring us home again on Sunday.
Why not come with us? But where would we sleep? You can't fit 5 adults and 10s in one car. You can in his. It's one of those cars for 7 people, so there's plenty of room. Although, we could look for a bed and breakfast in the village near the festival if you'd rather. No, no, brilliant. Camping and concerts, a great combination. Or camping, concerts and cooking. It's a world music festival, but there's also food from all over the world. Chile, Ethiopia, Cool. Let's call Alfie and Amy and get organised. Let's see. Here's the programme. The smaller concerts start at 12, but the bigger ones start at 3. What time will we be there? Well, if we leave here... Although, we have to put up our tents too, so we could see something at 1 o'clock. But we have to carry the tent from the car and then find a good space. So we'll be later than that. A space near food and toilets, but not too near because it'll be noisy and busy. True. So, carry the tents, find a space, put the tents up. Eat. We'll be hungry by then. Also true. Put the tents up. Eat. So, we'll be ready for concerts at, what, 3 o'clock? I would think so, yes. Isn't your mum going? World music and food sounds like the perfect festival for her. I know, but she can't go, even though she told me she'd really like to. She's in Vienna. And speaking of mum... Hi, mum. We were just talking about you. All good, I hope. Hi, Sophie. Daisy was just saying you can't come with us all to the festival this weekend. No. I'm here in Austria until Tuesday. It's the land of chocolate cake, the waltz and Mozart, so I'm okay for food, dance and music. And I'm having a wonderful time. But you can take photos for me, can't you? In fact, would you like to be guest bloggers and write a post? Oh, yes! That would be so cool! Great idea, Mum. So, my two, how are things? Wow! Writing a post for Sophie's blog. Thousands of people read her blog. I know. And we can interview people and try lots of different food from different places. And if we organise ourselves, we can see as many concerts as possible. I'd like to see that Irish band because Celtic music is pretty cool. There's a Portuguese singer I'd like to see. You know, maybe you and I could hang out together and write about the music. And Oliver and Daisy could write about the food. Yes, maybe. Although, maybe we should see what they want to do too. Yes. Yes, we should. But it's a possibility. Okay. Bye, Mum. Love you. Bring us some cake. Okay, you two. We were looking at the programme. Concerts. Hey, at 3 o'clock, there's a great-looking reggae band from Jamaica or a Russian electro-pop group on the other stage. I fancy the Russian gig. Oh! How about you two go to the reggae? Fine by me. Okay, finished. Please, Fernando, puedes correr hacia abajito. Por favor, para enseñarles los ejercicios donde están. Más abajo de donde está el video viene la explicación que les acabo de dar del PowerPoint. Y un poco más abajo, corre por favor, Fer, un poco más. Un poco más, un poco más, un poco más. Ahí. Aquí tienen, no te los pases. 3 ejercicios, los que tienen una flechita blanca y dice check your grammar. En los 3, check your grammar, son 3 diferentes ejercicios. Uno es de multiple choice, otro es de, creo, de related match columns,
etcétera. Son tres ejercicios y son ejercicios también relacionados con el mismo tema que acabamos de ver y que acabamos de escuchar. Ese link ya se los envié al WhatsApp para que los que no pudieron entrar a la clase lo puedan hacer. Le avisan a sus compañeros si es que preguntan. Y contesten los tres ejercicios. Se califican automáticamente. Tómenle foto al resultado y esa es la evidencia que me van a enviar, por favor, a Classroom. Ya subí la tarea a Classroom. Es para el día lunes, no se presione. Lo que sí es que en este momento va a terminar la clase ya en 3 minutos. Les queda suficiente para que puedan hacerlo. No se vayan. Terminen la clase de inglés, por favor. Y entonces vas a tener una tarea menos que realizar el fin de semana. Si tú en este momento te paras y te pones a hacer otras cosas, ya es una tarea que tienes extra. Tú tienes clase de inglés, termínala. Termina tu clase de inglés. Sí, tienes más clases, pero no la tienes ahorita, Dylan. Yo tengo aquí tu horario a la mano y tu horario dice que tienes otra clase que no es virtual. Entonces, quizá puedas contestar de una vez los ejercicios. Sí es clase virtual, pero por supuesto que no. Pero nosotros siempre estamos al pendiente de ustedes. Y yo elegí esta hora precisamente porque después no tienen clase virtual. La tienen hasta las 10:40, si no me equivoco. O un poquito antes. Entonces, tienen tiempo suficiente. Contestar esos tres ejercicios no les va a llevar más de 15 minutos. No se vayan, termínenlo de una vez para que tengan algo menos que realizar. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere preguntarme algo? ¿The explanation or the class was clear? ¿O do you need something else? ¿Quieren algún ejercicio extra? ¿Quieren que les explique algo diferente? ¿La tarea, bueno, el ejercicio, la explicación de cómo realizar el ejercicio fue clara? Prendan sus micrófonos. Gracias, Josué, ya puedes dejar de presentar. Voy. Gracias, hijo. Ay, ¿dónde está? ¿Ok? Díganme, quiero escucharlos. Prendan sus micrófonos y sus cámaras. Sí, Lore. ¿Alguno de ustedes está compartiendo cámara o celular o pantalla con alguien más para anotarlo? Porque si no, la lista de asistencia se va a ir un poco vacía. ¿Vamos a encender la cámara? Sí. Enciendan la cámara para que nos despidamos, ya nada más para decirnos adiós, no importa que estén todos. Feos. Adiós. Ya me acostumbré. Ok. Ah, mira, adiós. Está muy guapa ya, muy lista, muy preparada para las clases. Excelente, Aileen. Aline. Hola, profe. Ay, Manuel. Sí, Armando, que me hizo sufrir. Ay, profe. Dylan, ¿anotaste todo, Dylan? ¿Quién sabe qué hace Dila? ¿Ok? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda de lo que tienen que hacer? ¿Nadie tiene dudas? Pues hasta ahorita no. No se vayan. De una vez contesten. Contesten los tres ejercicios que son muy cortos y muy rápidos. Pues y vayan. Terminando rápido. No te escuché, Dila. Que ya pero bueno, ya no voy a retirar de la clase, voy a dejar de grabar. Por favor, terminen de hacer lo que están el trabajo y nos vemos la próxima clase en jueves. See you the next class. Bye bye, everybody. Bye. 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 Bye.